Muchas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, de Pasión por la Lectura y de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022, les damos una cálida y cordial bienvenida a este primer evento de este sábado con la Cátedra Alfonso Reyes en la Feria Internacional del Libro Monterrey. Hoy es un día muy especial por varias razones, pero menciono dos de ellas. La primera es que este evento inaugura el programa humanístico y académico de la feria a escasas horas de su inicio, en su primera edición presencial, después de estos tiempos ya conocidos por todos, y además festejando su 30 aniversario. Esta es una feria muy especial para nosotros, no solo por la reconfiguración de sus espacios físicos y espirituales, sino porque encabeza su lista de intenciones el promover la lectura literaria, lo cual se refleja en su oferta. La segunda es que durante la semana, empezando hoy, tendremos la oportunidad de celebrar la vida y obra de una de las grandes personalidades literarias de nuestro país, Elena Poniatowska. La obra de Elena Poniatowska se ha distinguido por ser vasta, multifacética y relevante. A la luz del siglo XXI, su vigencia y frescura se hace evidente en las manos de sus lectores, que se siguen sumando sin importar su edad o experiencia lectora. En la Feria Internacional del Libro Monterrey y en la Cátedra Alfonso Reyes, nos sentimos honradas de poder revisar y revisitar su obra, de leerla, pero sobre todo de disfrutarla. Para este homenaje, me permito presentar a nuestras invitadas de lujo, con quien me honra compartir esta mesa y estos minutos. Bueno, Beatriz Pastor es hispanista y profesora de literatura comparada en Dartmouth College. Es autora de Discursos narrativos de la conquista, mitificación y emergencia y de El jardín del peregrino, ensayo sobre el pensamiento utópico latinoamericano 1492-1695. Es fundadora y directora del Instituto de Investigación para América Latina. Su libro más reciente, Tras las huellas del tiempo, ha sido publicado por la Escuela de Humanidades y Educación y la Cátedra Alfonso Reyes. Bienvenida, Beatriz. Sara Pot Herrera es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Santa Bárbara. Es autora de numerosos libros y ensayos relacionados con la literatura latinoamericana, con un énfasis especial en Sor Juana Inés de la Cruz y Juan José Arreola. Es cofundadora y directora de USAID Mexicanistas. Pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua desde 2016. Bienvenida, Sara. Liliana Weinberg es ensayista, crítica literaria, editora y académica del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Estudia la literatura en su relación con la cultura, la tradición literaria, las ideas estéticas y la historia intelectual. Es autora de varios libros dedicados al ensayo. Fue galardonada con el Premio Internacional Alfonso Reyes en el 2021. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenida, Liliana. Ahora le cedo la palabra a nuestros panelistas. ¿Sí se escucha? Se escucha. Bueno, yo quiero comenzar por agradecer la invitación a participar en este panel de discusión sobre la persona y la obra de Elena Poniatowska. En realidad yo no debería estar aquí porque estoy rodeada de verdaderas expertas. ¿Ahora? ¿Mejor? Es que si me acerco así, pita, entonces pita.
¿Así? ¿Así mejor? Sí, bueno. Entonces, lo que estaba diciendo es que en realidad yo no debería estar aquí porque estoy rodeada de verdaderas expertas en el trabajo de Elena Poniatowska, pero cuando Ana Laura Santa María desde la cátedra me invitó a participar en este panel, no pude decir que no. No porque mis méritos lo justificaran, sino por el enorme cariño y la enorme admiración que le tengo a Elena Poniatowska. Y por eso estoy aquí. Entonces voy a darles un pequeño recorrido sobre una reflexión que en realidad explica un poco de dónde viene de dónde viene el cariño y de dónde viene la amor. Quería agarrar de mi reflexión sobre Elena. Me he sentado en el peldaño de tu casa. Aquí estoy contra el muro de tu casa. Te espero. Todo es desposesión. El tú, te se repite. Es como que ella no está en ninguna parte. Tu casa, tu puerta, tu jardín, tus ventanas. El muro de tu casa. Destino o maldición. La muchacha sigue dócilmente los pasos marcados. Nos dice, ¿sabes? Desde mi infancia me he sentado así a esperar. Siempre fui dócil, porque te esperaba. Sé que todas las mujeres aguardan. Aguardan toda esa inmensa promesa que es el hombre. Fin de cita. En realidad, es un cuento de pesadilla y de terror. De mujeres entrenadas para la aceptación y la espera, sentadas como en la caverna de Platón frente a las imágenes aprendidas de, dice la narradora, esa inmensa promesa que es el hombre. Ese bosque que camina hacia ellas. Son mujeres condenadas a vivir de retratos interiores y de paisajes no vividos, en palabras de la muchacha. Nada más alejado que este cuento de las opciones vitales y estéticas que eligió Elena Poniatowska, contra viento y marea, tanto en su vida como en su trayectoria literaria. Elena Poniatowska nos habla de mujeres rompedoras, combativas, como Jesusa, como Tina, como Leonora. Estas son las diosas tutelares de elección de su propia trayectoria vital. Son efectivamente mujeres indómitas y comparten una serie de rasgos. Comparten, además del valor en el sentido del coraje, un rasgo muy importante que es la excentricidad. Pero la excentricidad en el sentido más literal del término, en el sentido de alejado del centro o fuera del centro. Su origen o punto de partida es totalmente diferente. Leonora es una aristócrata inglesa. Tina viene de una familia campesina del Friuli. Jesusa, del México rural anterior a la Revolución. Las trayectorias son igualmente diferentes. Leonora será pintora, miembro de los clubs más exclusivos del mundo del arte e intelectuales de las vanguardias europeas. Tina será fotógrafa, testigo y partícipe en los círculos artísticos de México, donde poetas, escritores y muralistas convergen en ese México posrevolucionario en toda una producción cultural realmente esplendorosa. ¿Y Jesusa? Bueno, Jesusa va a ser la testigo, cronista y desmitificadora de otro México, el México del sufrimiento, de la explotación, de la pobreza y también del naufragio de la visión heroica de la revolución. Pero con todo y diferencias, estas tres mujeres comparten el hecho de que sus vidas son vidas nómadas, de desplazadas, de mujeres que se anclan en el cuestionamiento permanente a través de la militancia una, de la creación, como Elena, o de la lucha cotidiana contra la desgracia, contra un orden que las encasilla y que las amordaza. Tina y Leonora comparten además, y esta vez no con Jesusa, sino con Elena Poniatowska, otro rasgo igualmente fundamental en lo que es la génesis de las opciones literarias que articulan la trayectoria de Elena Poniatowska. Leonora es exiliada. Ella viaja de Inglaterra a Francia, de Francia a España, de ahí a Nueva York y de Nueva York a México. Tina, de Italia a Nueva York, a Los Ángeles y finalmente a México. Elena, del mundo familiar de la aristocracia polaca, a París y finalmente a México. Para las tres, México es el destino de elección. Leonora deja el Blitz del Círculo Guggenheim, deja a Max Ernst y todo lo que ello representaba para instalarse en México. Tina hará lo mismo desde una etapa de vaivenes entre Los Ángeles y México.
es esa suerte de parentesco, uno de los ejes que articulan en la narrativa de Elena Poniatowska lo que Beth Jorgensen llama, cito, un discurso híbrido que se mueve con fluidez, cruzando las fronteras entre discurso factual y discurso ficcional, donde se cruzan solapadamente lo biográfico y lo autobiográfico. Entre ellas y Elena Poniatowska se establecerá una complicidad en torno a dos temas centrales: la maravilla de descubrir México y de descubrirse en México, por una parte, y la ansiedad por ser parte de él, por otro. Esto es algo que las tres comparten. Dice Elena: y ya no era la niña de 8 años, hija de eternos ausentes, de viajeros en barco, hija de transatlánticos, hija de trenes, sino que México estaba adentro. Descubrirlo fue como tener de pronto una verdad entre las manos, una lámpara que se enciende bien fuerte y echa su círculo de luz sobre el piso. Y es la tensión constante entre descubrir y revelar y pertenecer lo que impulsa en la narrativa de Elena Poniatowska lo que Sarah Pott llama magistralmente el discurso del exilio hecho mexicanidad. Y Jesús, ¿cuál es entonces la clave de la complejísima relación entre Elena Poniatowska y Jesús? Bueno, por una parte, su interacción con Jesús, a sus 1000 páginas de apuntes de una interminable entrevista, son parte de ese proyecto de descubrimiento, de desciframiento y de revelación de un México que apasiona a Elena, como apasionó a tantos intelectuales europeos americanos que recalaron ahí en esa época, como por ejemplo el fotógrafo Weston o la propia Pina Modotti. Pero esa agenda vital e intelectual es solo una parte. La realidad es que Jesús es para Elena Poniatowska la puerta de entrada hacia el México profundo, el que se resiste a la asimilación a esquemas intelectuales y culturales foráneos. Jesús es México y es también la tarjeta de ciudadanía de la propia Elena. Conectar con Jesús es verificar la propia participación en los códigos por los que se rige ese México otro y entrar en él habitándolo con pleno derecho. Elena Poniatowska lo dice claramente en su relato autobiográfico de su experiencia personal con Jesús Apalancares. Escuchen lo que dice. Lo que crecía, o a lo mejor ya estaba allí desde hace años, era el ser mexicana, el hacerme mexicana, sentir que México estaba dentro de mí y que era el mismo México que el de la Jesús, y que con solo abrir la rendija saldría. En el título de mi charla hablo de la mirada y de la mirada nómada. Y voy a hablar un poco de cómo es esa mirada con la que pasea Elena sobre los textos que narra y sobre la realidad. La mirada nómada de Elena Poniatowska se enfoca deliberadamente en ver lo que los otros no ven. Es el privilegio del exilio, es algo que los exilados hacen. Y también es el privilegio de la excentricidad. Ese es su compromiso más profundo con la realidad del país. Su discurso de aceptación del premio Cervantes detalla los personajes que habitan ese México oculto que ella mira, recorre con la mirada y captura. Es el México que ella se ha comprometido a ver, revelando genealogías alternativas u ocultas de lo que llama nuestros personajes. ¿Quiénes son nuestros personajes para Elena Poniatowska? Pues Tina Modotti, con su trabajo heroico de enfermera en los campos de batalla en 1936, o con su militancia y su trabajo de espía desde Moscú durante la época nazi; Rosario de la Piedra, alzando la voz contra los desaparecidos al grito de «vivos los llevaron, vivos los queremos»; Lenora Carrington, que escogió México sobre el Blitz de Nueva York, del Círculo Guggenheim y de Max Ernst; las mujeres de Chiapas, que en 1994 se levantan en feroz rebelión contra el patriarcado. Esos son nuestros personajes. Su compromiso, explica en su discurso del Cervantes, es con los andariegos comunes, los marginados, los dolientes, los oprimidos que caminan junto a ella. Ella, que no es más que una reportera, que busca, dice, ir más allá de la propia vida, estar en otras vidas. Esa es la mirada de Elena, la mirada nómada que recorre su México, el México que se afirma y la afirma en su escritura. Soy de México, dice, pertenezco a México.
quiero concluir con un contraste que me parece muy iluminador y además clave del sentido de la trayectoria vital y literaria de Elena Poniatowska y también de su mirada. Ese contraste lo narra Carlos Monsiváis, el Monsi, como lo llamaba Elena Poniatowska. Dice Carlos Monsiváis, hablando de Tina Modotti en la novela Tinísima: fue una mujer excepcional que vivió una vida extraordinaria y aprendió a ver en el sentido más profundo del término, pero luego aprendió a olvidar y abandonó su visión arrebatada por una militancia compulsiva. En cambio, hablando de Elena, dice: Elena aprendió a ver en el sentido más profundo del término y nunca traicionó su clarividencia. Ese, concluye, es para mí tal vez su gran legado. Y yo, no por primera vez ni por última, estoy completamente de acuerdo con Carlos Monsiváis, porque creo que ese es uno de los grandes legados de Elena Poniatowska, aunque no el único. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. ¿Sí nos oyen? ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Espero que justo oigan mis aciertos y no oigan las cosas, las metidas de pata. Muchísimas gracias a la Cátedra Alfonso Reyes, muchísimas gracias a la Feria del Libro, al TEC de Monterrey, por esta invitación a homenajear a la gran Elena Poniatowska. Yo voy a hablar de la primera de las indómitas, es decir, de Jesusa. Con la publicación muy cercana en el tiempo de Hasta no verte, Jesús mío, en 1969, y La noche de Tlatelolco en 1971, Elena Poniatowska se convirtió en una de las figuras más reconocidas de México en el clima del 68 y en una pionera de la prosa no ficcional y testimonial en América Latina. La primera de estas obras, Hasta no verte, Jesús mío, narra la vida de Jesús Apalancares, un nombre ficticio, ya que el verdadero nombre de su protagonista es Josefina Borges. Y narra también el descubrimiento que la propia entrevistadora, que la propia Elena Poniatowska, hace de un mundo que hasta ese momento le resultaba todavía distante y que termina por hacerla cambiar y madurar. Ese México profundo al que se refirió Beatriz. Es así a la vez una novela documental, como la llama Juan Bruce Novoa, y una historia de vida y supervivencia, la de la entrevistada, que paradójicamente nunca ocupó un lugar protagónico en su vida, nunca fue reconocida y pasó prácticamente toda su existencia desdibujada, pero que a través de la acción de la presencia de que la dota Elena Poniatowska se va convirtiendo en protagonista, en una protagonista indómita de la lucha por la vida. Y es también la historia de la maduración humana e intelectual de la entrevistadora, su crecimiento, este aprender a ver al que se refería Beatriz, conforme avanza el reconocimiento de la propia informante, de Jesusa. O tal vez el principal o la principal protagonista de esta obra sea, como lo dicen algunos críticos, la propia voz de Jesusa, su lengua, la oralidad, su modo de narrar. Algunos críticos se refieren a este texto como novela y otros como testimonio, aunque en mi opinión es precisamente en este tironeo entre lo ficcional y lo no ficcional donde se da toda su riqueza. Esta obra es un testimonio de la vida de Josefina o Jesusa, pero también de un momento de transformación en las técnicas del trabajo de campo y el periodismo a partir de la posibilidad de usar una grabadora, ese animal grandote al que se refiere Jesusa, ese animal azul que usted trae todas las sesiones, la grabadora, la vieja grabadora
de cintas para las entrevistas. Yo recuerdo que Ricardo Piglia, en algún texto, plantea la importancia que tuvo este avance tecnológico de la grabadora para transformar la forma de recoger testimonios, la forma de hacer periodismo y hasta la propia novela. Incluso Elena Poniatowska se había entrenado como reportera y había trabajado como ayudante del antropólogo Oscar Lewis, el autor de Los hijos de Sánchez. Ella ayudó precisamente a editar los textos que iba grabando Oscar Lewis. El hecho de grabar aligeraba la tarea del entrevistador y le garantizaba la posibilidad de contar con registros de voz confiables que él debía después transcribir y editar. Todo esto nos permite entender la obra de Poniatowska, pero no es suficiente, dado que pronto ella incorporará modos de narrar, modos de describir a la mera organización de los materiales. Es entonces cuando la voz y la letra comienzan a entrar en diálogo y tensión productiva. Hacia 1964, allá lejos y hace tiempo, Elena Poniatowska escuchó por casualidad hablar en un lavadero a Josefina Borges y quedó tan cautivada, tan impresionada por sus relatos y opiniones que le pidió que le narrara su vida. A partir de allí, Poniatowska empezó a visitarla una vez por semana, cada miércoles de 4 a 6 de la tarde, para hacer una serie de entrevistas que dieron por resultado este libro. El nombre de la protagonista se inspira en la tan conocida frase «Hasta no verte, Jesús mío». Con ello nos acerca al ámbito de las costumbres, la oralidad de México. Ya desde el comienzo, en esta tensión entre el nombre real, Josefina, y el nombre literario, Jesusa, se anuncia el entrevero entre los mundos de la ficción y la no ficción. Basándose en una larga serie de entrevistas que ella editó, Poniatowska relata esta vida, ordena los testimonios, hace algunas intervenciones de edición para dar cuenta de esta biografía singular de una mujer que ha sufrido todo tipo de marginaciones, que nació en Oaxaca, que se vio obligada a migrar desde este primer momento de un mundo rural, a migrar a diferentes lugares y vivir distintas formas de la orfandad, el abandono, la explotación y el desconsuelo. Y que en un tramo de su vida se convirtió en soldadera, aunque posteriormente será olvidada por la revolución, y acabará viviendo en condiciones de enorme precariedad en la propia Ciudad de México, donde se vio obligada a tomar distintos trabajos y donde finalmente murió. Entonces, es un testimonio importantísimo que muestra el paso de la vida rural a la vida urbana, del México prerrevolucionario al México postrevolucionario, mediado por una mujer que además estuvo como soldadera en la revolución. Entonces, ya es una joya porque ha recogido una etapa importantísima de la historia de México en el proceso de migración campo-ciudad que vivió toda América Latina, pero es también una joya literaria como testimonio de una vida. Como sintetiza una crítica, Carmen Perilli, La niña Jesusa, en orgullosa y desafiante orfandad, sufre el abandono familiar y enfrenta su aprendizaje de vida con diversos sujetos. Desde el presente de la narración, en la precaria vivienda de una colonia popular, Jesusa narra una historia de desplazamientos múltiples. El primer nomadismo familiar y laboral, el segundo nomadismo, el revolucionario de la soldadera, y el tercero, urbano y laboral. Hay un cuarto tipo de nomadismo, además, el espiritual, que nos llama la atención cuando empezamos a leer esta obra, porque empieza como un relato espiritista sobre transmigraciones,
porque Jesús pertenecía a un grupo espiritista que creía en las reencarnaciones. Entonces, los primeros capítulos nos dejan un poco desubicados, no sabemos qué es eso, y es Jesús contando una experiencia espiritual. El personaje se caracteriza por las mudanzas, cambia de lugares, oficios, amigos, casas. Sufre una y otra vez el rechazo de la gran ciudad y mantiene siempre un dejo de resistencia. A pesar de ser objeto de la violencia, lo que la caracteriza es que nunca se muestra como víctima. De allí que se convierte en una indómita, una mujer que lucha permanentemente contra cada adversidad sin admitir la idea de rendirse y no está dispuesta a dejarse someter o a dejarse controlar. Poniatowska ha sido pionera en este camino de la prosa no ficcional, en esta familia integrada por el reportaje, el testimonio, la crónica, el ensayo, en esta capacidad de indagar la oralidad y la vida colectiva. Como dice Sara Poot, la capacidad de Poniatowska para percibir la manera de vivir y de pensar de sus personajes, adentrándose y sintiéndose como ellos, es la misma que tiene para captar su modo de hablar. Y lo que capta es sobre todo la oralidad, una de las características propias de la cultura popular y callejera que aparece en su escritura. Sobre todo a partir de la muerte de su madre, como en los cuentos tradicionales, parece haber un primer momento de calma, primerísimo, que se rompe, ¿no? Como en todo cuento de hadas. En este caso, hay un primerísimo momento de calma que se rompe con la muerte de la madre de Jesús, quien acompañará a su padre a partir de allí a distintos destinos donde éste consiga trabajo. Vivirá una infancia en condiciones de hambre, violencia, tratada como una cosa, como un animal, maltratada muchas veces por las nuevas y sucesivas parejas de su padre, por la madrina rica que la hace dormir afuera y no le da ropa ni comida, y otros muchos maltratos, hasta que más tarde se vaya acompañando a su padre a la revolución. Y más tarde todavía conozca a su marido, que será un general, un capitán de la revolución, pero que en el caso de Jesús la maltratará permanentemente. Será víctima de violencia por parte del marido, con quien viaja como soldadera por distintas regiones del país e incluso de Estados Unidos. Y finalmente, cuando queda viuda, se traslada a la Ciudad de México, donde llega también en condiciones de enorme precariedad, despojada de su pensión. Los jefes revolucionarios que tenían la obligación de dar pensión a la viuda no le dan su pensión porque la ven muy joven y amenaza con volverse a casar. Es víctima de un robo hasta que ingresa a trabajar como operaria, como sirvienta, como lavandera. Se acerca a la obra espiritual, un grupo espiritista, cree en la reencarnación, hace su propia síntesis de esta extraña religión. Todo comienza entonces con la muerte de la madre, la pérdida de los lazos familiares, la descomposición de una familia que estaba siempre al borde del hambre, y después de esta caída del reino, y como en una novela picaresca, ella tendrá que vivir atravesar distintas pruebas, pasar distintos obstáculos, desarrollando esto que una crítica llamó las tretas del débil. ¿Cómo hace el débil para sobrevivir? A través de 29 capítulos vemos desfilar los avatares de la vida de Jesús, precedidos en el comienzo de esta plática espiritista. Leo algunos pasajes. Mi mamá murió de susto o el muerto vino a buscarla, dice Jesús. No sé si la causa era la pobreza o porque así se usaba, pero el entierro de mi madre fue muy pobre. La envolvieron en un petate y vi que la tiraban así nomás, y que le echaban tierra encima. Yo me arrimé junto a mi papá, pero estaba platicando. Entonces no se dio cuenta cuando me aventé dentro del pozo y con mi vestido le tapé la cabeza a mi mamá para que no le cayera tierra en la cara. Nadie se fijó que yo estaba allí dentro.
De pronto él se acordó y yo le contesté desde abajo. Entonces pidió que ya no echaran más tierra. Yo no me quería salir, quería que me taparan allí con mi mamá. Cuando me sacaron, dice Jesusa, yo estaba llorando toda entierrada. Entiendo que por haber agarrado aire del camposanto, se me ponen los ojos colorados y cada que hace viento me lastiman porque desde esa época tengo el aire del camposanto en los ojos. Y no podemos dejar de subrayar y mencionar una de las etapas más importantes de la historia de Jesusa, que es un testimonio valiosísimo y de primera mano de la figura de la soldadera, la voz y el testimonio de estas soldaderas que habían sido fotografiadas, que vivían en la delita o en la cucaracha, pero esto es un testimonio directo de alguien que estuvo allí. La figura de Jesús Apalancares volverá a aparecer en otra obra de Poniatowska dedicada a las soldaderas. También se hace referencia a ella en el ensayo Vida y muerte de Jesusa, donde la propia Elena recuerda cómo conoció, cómo estableció contacto con Jesusa y algunas de las principales páginas. Y luego la revista Vuelta en 78, el libro Luz y Luna, Las Lunitas de 94 y Las Indómitas de 2016 recuperan la recuperación que hace Elena Poniatowska de la vida de Jesusa Apalancares. Para terminar, leo brevemente algunos pasajes dedicados a las soldaderas. A nosotras las mujeres nos mandaban de avanzada, dice Jesusa. Esto es parte del texto Hasta no verte, Jesús mío. A nosotras las mujeres nos mandaban de avanzada. Llevábamos en aguas largas y todas, menos yo, sombrero de petate. Va a conseguir sombrero cuando se muera el marido y se quede con el sombrero. Yo nomás mi rebozo, no me calaba la calor. Si por casualidad nos encontrábamos con el enemigo y nos preguntaba que qué cantidad de gente vendría de los carrancistas y si traían armamento suficiente, nosotros decíamos que no, que eran poquitos y con poquito parque. Si eran 2,000 o 3,000 hombres, decíamos que eran 1,000 nomás. Decíamos todo al revés y ellos no se daban cuenta. Y luego nos avisaban, adelántense porque aquí los vamos a atacar. Por lo regular, salto un poquito y dice Jesusa, por lo regular las mujeres no estábamos pendientes del combate, íbamos pensando en qué hacerles de comer. Llegábamos a un pueblo y si de casualidad encontrábamos algún cristiano, no nos querían ver la cara. Luego describe cómo los habitantes de un pueblo, cuando veían que los venían a atacar, se escapaban y así ellas iban consiguiendo comida, bueno. Y entonces pasa de estos recuerdos generales bélicos a los recuerdos de vida y termina recordando que lograron conseguir una gallina y que el sabor de esa gallina nunca lo olvidará. Y dice, era comida de la carrera y seguro me supo tan rica porque teníamos mucha hambre. Ahora, como ya no tengo hambre, nada me sabe bueno. Bueno, dejo aquí este testimonio rapidísimo de la vida de Jesusa. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes. Realmente son la gente de Monterrey es regia. Yo no sé cómo no se han ido, ¿sí? Con este ruido con el que estamos hablando. Yo me siento, está muy interesante, obviamente, yo me siento que compito con la calidad de mis amigas y colegas, ¿sí? Liliana Weinberg, gran ensayista, Beatriz Sarlo, gran colonialista y no solamente, ambas que luchan por los derechos de la mujer. Entonces, en calidad estamos en competencia, yo pierdo siempre, por eso nunca compito, en el buen sentido. Y con ese ruido que estamos escuchando, y me imagino una Elena Poniatowska con el ruido de un país y de qué manera convive con ese ruido, de qué manera se aísla y empieza a escribir. Y si decimos, no me lo digan, no me lo digan, porque me entra por acá y me sale por aquí. Yo digo que Elena le entra por aquí y le sale por la pluma, ¿sí? De qué manera el oído prodigioso de Elena Poniatowska.
Ana Laura, muchísimas gracias por la invitación. A ti, a todo el grupo de trabajo que nos han atendido, nos malacostumbran cuando lleguemos a la frontera de Estados Unidos y volvamos a la realidad, ¿sí? Este ruido lo estaremos extrañando. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotras, nosotres, como dicen mis alumnos, ¿sí? Yo ya no sé, con el hola, ala, ¿eh? Hay varias anécdotas, tengo varios apuntes sobre Elena Poniatowska. Cuando a Ana Laura me invitó, le dije, ya sé, voy a hablar Elena Poniatowska, voz de la tierra mía. Y dije, no, pero qué tal si luego me dicen que estoy plagiando a José Alfredo Jiménez. Entonces dije, no, vámonos con la sintónica. Varias anécdotas con Elena Poniatowska y por qué, bueno, nadie nos preguntamos por qué este homenaje. ¿A quién se le puede hacer un homenaje? Elena Poniatowska en vida y que nos va a acompañar en unos días a esta ciudad que le recuerda a Rosario Ibarra de Piedra, como has mencionado, Beatriz, que nos recuerda a un gran estudioso de la literatura mexicana y chicana, don Luis Leal, que es de Linares, de aquí de Nuevo León. Elena Poniatowska, que recibió el doctorado honoris causa aquí en la Universidad de Nuevo León, es autónoma de Nuevo León, y de qué manera la hemos podido conocer. Hay algunas anécdotas con Elena que a mí me da mucho gusto haberlas compartido, a veces con muchos nervios, como cuando llegamos al aeropuerto ya a punto de salir el avión y nos dicen que no podemos volar, pero voltean a ver a Elena Poniatowska y nos vamos en primera clase, ¿sí? Entonces Elena me dice, ¿viste? ¡Qué fácil! Bueno, porque voy con ella. Elena, que se toma todas las fotografías del mundo con todo mundo, que no discrimina. Elena Poniatowska, que llega a mi casa cuando estoy en Mérida, se quita los zapatos porque ya no puede, ni siquiera con los tenis, y llega con sí, saludando a medio mundo, a esa Elena popular, que como dice la misma Jesús Apalancares, las reinas siempre van solas. Y Elena Poniatowska ha ido sola a lo largo de muchísimos años. Recordemos que Elena Poniatowska llega a México en 1942, el mismo año que muere Tina Modotti. Entonces son 80 años de cultura que aprendió con las mujeres trabajadoras de su casa, allí en el cuartito de azotea, y Elena Poniatowska se desplaza, se sale de la chica, de la Girl Scout que pudo haber sido, y al mismo tiempo convive con la colonia francesa, y toma el camión, como decimos en México, y va de un lado al otro, y va con Luis Buñuel a la cárcel. Ahí escucha por primera vez a Jesús Apalancares, y después la escucha en una azotea del centro de la Ciudad de México. Es Elena Poniatowska, que pues es tan, digamos, tan fácil de poder hablar con ella, porque Elena pareciera que no conoce nada, pregunta si esto es un reloj, y al día siguiente sale con la crónica del cronómetro, sí, de la humanidad, sí, desde el reloj de los que habla Sor Juan en el siglo XVII, y que a diferencia de Sor Juan, Elena sí se pudo subir a un lugar para poder hablar con su traje amarillo y rojo, oaxaqueño, cuando recibe el premio Cervantes, pero Elena no da paso sin guarache, en el sentido que escoge un traje que son los colores de la bandera de España. Entonces, los españoles se identifican con ella por el color, y nosotros nos identificamos con ella en esa manera de recoger las voces, el recurso lingüístico de todo un país que, como dice Juan José Arreola, pueblo multicolor y palabrero, donde todos hablan y nadie se entiende, ¿sí? Entonces Elena pues sí logra entender esa fibra fina de la gente que conoce, de la gente que entrevista. Hemos estado en su casa y de repente nos invitan a ver una obra de teatro de Juan Villoro y nos vamos con Elena Poniatowska en metro, y Elena sí de pie en el metro y la reconocen, y lo malo es que en una ocasión la reconoció una persona y le pidió el autógrafo, y yo creo que es el único autógrafo que Elena Poniatowska no ha podido dar, porque quien se lo pedía ni siquiera llevaba una pluma fuente para poder escribir. Es Elena ahí que va caminando y sola lleva el correo, las cartas, y que con Elena podríamos hacer todo un género literario con las dedicatorias de sus libros.
cada vez que se le pide una dedicatoria, y hay miles de personas, dedican todos los libros, le preguntan que qué hace, que quién es la mamá, que quién es el papá, que qué come, que sí, hace la florecita, sí. Entonces, todo un género literario en las dedicatorias. Elena habla de un rompecabezas, y habla de un terrible rompecabezas que es México, pero el Elena, el México de Elena, que es el México de nosotros, no le faltan piezas. Pero hay que buscarlas como ella las ha buscado, hay que encontrarlas como las ha encontrado, hay que discernir acerca de cada una de esas piezas y seleccionarlas y ponerlas en su lugar. La escritura, que es un lugar movedizo en cuanto a géneros, en cuanto a clases sociales, en cuanto a lucha entre mujeres también, porque en algunos de los textos vemos de qué manera también en el género femenino hay competencia, en ese sentido no tan bueno como el nuestro, ¿sí? Y de qué manera en su obra, en esa metáfora tan usada que es un caleidoscopio, Elena muestra ese país, esa invención de México que encontramos en un trabajo permanentemente inconcluso. Elena ponía a todos que empieza a escribir, a publicar sus primeros textos de periodismo en el 53. Y al año siguiente sale Lilus Quicus, ese libro entrañable que en el 67, cuando lo publica la Universidad Veracruzana, hace la contraportada Juan Rulfo, y va a hablar de esa niña llena de fantasía, que es como un laberinto sentada allá en el último peldaño de una escalera, y de qué manera, como un caracol, empieza a hurgar por el cielo, por la tierra, por los campos de México. Elena Poniatowska al mismo tiempo se inventa ese México, y si la autora en la presentación de una novela, por ejemplo, de Dos veces única, cuando habla de Lupe Marín, la segunda esposa de Diego Rivera, porque Elena no solamente habla de las mujeres de clase baja, clase alta, económicamente hablando. Elena Poniatowska tiene todo un registro de mujeres, Las Siete Cabritas, ¿sí?, que es una maravilla, es el libro donde habla de las pintoras, habla de Frida Kahlo, y cuando empieza a hablar de Frida Kahlo, ¿de qué manera copia el ritmo de un soneto de Sor Juana, este que ves, engaño colorido, ¿sí? Frida hablando, Elena hablando como si fuera Frida. Este nos lleva por la Revolución Mexicana con Nelly Campobello, nos lleva, ya lo han dicho ustedes, con Jesús Apalancares, que a mí me llama la atención que es el único personaje que le cambia el nombre. Y dentro, la protagonista se llama Josefina Borges, y dentro de la novela Jesús Apalancares. Yo pensé que era por Jesús Rodríguez, pero no, la conoció después, entonces es como una especie de broma. Elena Poniatowska, cuando publica su segundo libro de cuentos, es una maravilla la oralidad, es la aportación fundamental al género cuento, la oralidad, como podemos leer en Tlapalería, que es un cuento maravilloso, que después da origen a un libro donde se encuentra un texto fascinante que es El corazón de la alcachofa, o encontramos a la abuela, recoge todos los perros de México, ¿sí? Una abuela que Elena pues es muy consentidora y es muy consentida por parte de ella. Entonces, en ese registro de mujeres hay una mujer que tiene 5 maridos, que es Esmeralda. A mis alumnos les encanta leer De Noche Vienes, y los hizo película con Hermosillo. A Elena no le gustó mucho porque ahí Hermosillo le hizo unos cambios y Elena a lo mejor no estuvo de acuerdo, pero bueno, el libro se ha ido al cine. Esa mujer, Esmeralda, que tiene 5 maridos, cada día vive con un marido y se ha casado con todos, y además el fin de semana lava y plancha para el papá. Y el cuento es un acta que se levanta en un tribunal. Entonces la carta, se adelanta Elena, como el cuento es un cuento, pero el cuento está hecho en forma de un interrogatorio en un tribunal. Y cuando le preguntan al personaje que si sufre, contesta como si fuera Elena Poniatowska: ¿usted sufre? Sí. ¿Y cuándo sufre? Cuando me aprietan los zapatos, ¿sí? Entonces ese absurdo, ese humor, ¿sí? Esa respuesta que da Elena Poniatowska sorprende, porque aparentemente Elena como que no escucha, como que no, claro que escucha, es lo que sabe, es escuchar. Yo recuerdo que en Los Ángeles un fotógrafo se acercó y preguntó que quién eran las escritoras del público. Todo mundo levantó la mano. La única que no lo levantó fue Elena, ¿sí? Y le dijeron: ¿usted no es escritora? Pues sí lo soy. ¿Y por qué no lo dijo? Porque yo escribo, dijo, ¿sí? Entonces es así la malicia en su respuesta.
Entonces podemos ir buscando a Elena con esas mujeres, y no solamente con las siete cabritas, y no solamente con Esmeralda, que tiene cinco maridos, y que al final en ese tribunal todo mundo acaba enamorándose de Esmeralda, de los cinco maridos, ¿sí? Es un cuento muy temprano para mostrar el deseo femenino que no hay que callar. Pues en ese registro, Elena habla de la niña violada, que es Paulina, habla de la mujer de la revolución, que es Susa, habla de Leonora Carrington, que llega a México con toda esa fuerza del caballo. Bueno, no llega a caballo, porque era muy difícil llegar de Inglaterra a caballo a México. Yo creo que sigue siendo imposible, ¿sí? Cuando habla, por ejemplo, de Lupe Marín, cuando habla de Timísima, es toda una historia de México engarzada con la historia europea. La diferencia de Elena, es una gran ensayista, novelista, cuentista, cronista, poeta, tiene una obra de teatro que se llama Melés y Peleo, y hace una crítica de la intelectualidad mexicana de los años 50, y de qué manera habla de Rulfo, y de qué manera habla de Arreola, y de qué manera después le rinde homenaje a Rosario Castellanos, a Carlos Fuentes, a los Honderos. Entonces Elena Poniatowska, pues sí, como hemos dicho, es como la más taquillera, y ahora que Elena dice que ha perdido la capacidad de la visibilidad de un ojo, sí, es momento de cuidarla a ella, que ha cuidado a México, y ha cuidado las regiones distintas, porque, por ejemplo, puede hablar de las mujeres de Oaxaca, y puede hablar de la fotografía de Graciela Iturbide, y puede hablar de su vecino, Gabriel García Márquez, y puede curar a García Márquez con un bistec cuando Vargas Llosa le da una trompada, porque ahí andaba queriendo mariposear con Patricia. En fin, todo el chisme, pero hecho literatura, está en todos los volúmenes de todo México de Elena Poniatowska, está de Lilus Kikus a sus dos últimas novelas, porque Elena Poniatowska también recupera el pasado europeo con El amante polaco, volumen 1, volumen 2. Entonces es un registro muy amplio y la podemos seguir leyendo en la jornada cada lunes. Nunca ha llegado tarde a un trabajo, siempre cumple, es muy cumplidora. Tiene el tesón, como el nombre de una de sus tatarabuelas polacas, ¿sí? Constance, así es la constancia de ella. El último homenaje en el que había participado es uno que le hace el embajador de Polonia, que aquí está Edith Negrín, su hermana, y hablamos de Elena Poniatowska polaca. Que fue muy interesante trazar la genealogía misma de Elena Poniatowska, que a los que les interese también la podemos ver en el libro La Flor de Lis. ¿De qué manera la flor de lis noble francesa juega con la flor de lis, la tamalería mexicana que está en la colonia Condesa? ¿O cómo pienso yo que Elena Poniatowska modifica el pañuelo blanco de sus antepasados nobles por el paliacate mexicano? Podemos seguir diciendo, yo creo que yo ya no leo porque pues ya le hice el cuento, ¿sí? Y si estuviera Elena aquí estaría es muy divertida. Elena Poniatowska, cuando la visitan los reyes de España, su casa, no lo dice, pero en algún momento lo comenta. Entonces es muy bonito llegar a esa casa llena de amarillos, llegar a esa casa donde nos recordamos todo el amor que le tiene a la naturaleza, todo el amor que le tiene a Chimalistac, desde donde habla del árbol, donde habla del burro que metió la pata, donde habla, de todos esos registros, ¿sí? Elena Poniatowska aprendió a hablar en francés y ahora habla más español que francés y habla más mexicano que español, y con solo su habla podemos recuperar toda una época de la oralidad de México, de todos los niveles, el nivel popular, de qué manera no solamente es feminista, sino hace esa relación de la clase social, la intersección, denuncia a la relación. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Love Story, donde hay una lucha entre la patrona de la casa y la mujer que trabaja allá. Y, la dueña, la señorita, maltrata mucho a la trabajadora, pero cuando se va de su casa, todo el día está pensando en la trabajadora, así de una manera obsesiva. Esa alianza que pareciera Nacha y Laura de los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro, a quien Elena le dedica un libro también en Paseo de la Reforma. Pero en este cuento, Love Story, cuando llega la dueña de la casa, que todo el día trae obsesionada a la trabajadora doméstica, ya se ha ido. Ella cuenta la voz de la narradora, ahí, como tú decías en el recado, de qué manera está esperando al amado allá,
esa pobre mujer resignada, maltratada. ¿De qué manera la trabajadora social le ha dejado un regalo a su patrona? ¿Sí? Le ha dejado un regalo muy especial sobre la cama. Le ha dejado, ustedes se imaginen que le ha dejado que pueda ser la mayor humillación, ¿sí? Entonces hay una especie de justicia poética entre sus personajes. Veamos a Elena Poniatowska, que como Sor Juana nunca habló de ella, cuando fue necesario lo hizo en la respuesta y en algunas líneas de sus versos. Y Elena Poniatowska de una manera se hace un lado para escuchar a los demás. Y sí la podemos encontrar en La Flor de Lis de 1988, que fue el año donde conocimos a Elena Poniatowska. Un día que yo recién llegaba a donde trabajo ahora y yo estaba en una casa muy grande, pues una casa rentada que no había muebles. Y pregunté, ¿dónde va a llegar Elena Poniatowska? Y dijeron, un hotel, pues que llegue a mi casa. Pues la llevaron a la casa. Un domingo en la tarde, Elena no hablaba, yo tampoco, yo no sabía qué decirle, yo estaba toda nerviosa, ¿sí? Y al día siguiente le dije, te vas a comer con los chicanos y luego vienes por mí. Pero nunca pasó por mí, cuando llegó ya había comido. Entonces yo llegué a mi casa y me hice un par de huevos, creo que es la única vez que he cocinado. Y en la tarde le dije, Elena, ¿tú qué quieres comer? ¿Qué quieres cenar, Elena? Los huevos que estabas comiendo tú a mediodía, ¿sí? Entonces esa sencillez. Un día después, era un martes del mes de mayo del 88, llama la mamá de Elena, Paulette, amor, Paula, amor, que tiene su libro, No me olvides, en francés, traducido por Elena Poniatowska, No me olvides, para crisolar las finezas, dice así a la Sor Juana. Llama la mamá de Elena y pide hablar con Elena, y cuando dejan de hablar, Elena me dice, murió Guillermo Haro. Entonces yo digo que Elena Poniatowska enviudó en mi casa. Una viuda más, digamos, ¿eh? Y vuelve a Santa Bárbara y puede terminar toda su estancia para hablarnos de Nada Nadie, las voces del temblor, y siempre reconociendo la voz colectiva de quienes participan y hacen el libro, como hizo con La Noche de Tlatelolco. Elena Poniatowska está entre nosotros, aunque no está en este momento, y llegará en unos cuantos días, y lo mínimo que merece y es esta presencia de ustedes, este homenaje de la cátedra, ¿sí? Esta feria que le dedica Consuelo Saizer, que hace unos años, en el 2007, me encontré a Consuelo aquí, cuando obviamente no era directora de esta feria, de ninguna otra feria, y dijo, esta es una de las ferias más importantes de México. Elena Poniatowska estará regiamente cuando cambió su pañuelo blanco por el paliacate mexicano con el que nos saluda, digamos, todos los días. Muchísimas gracias a Beatriz, Liliana, Sara, por este magnífico homenaje de palabras. Verdaderamente quedamos todos muy encantados y con muchísimas ganas de recibir a Elena, pero sobre todo de seguirla leyendo, porque ya sé que todo el mundo lo dice, ¿no? Que el mejor homenaje es leerla, pero es cierto. Y creo que esta facilidad que tiene por estos temas, por su relevancia, como ustedes bien lo han dicho, su intelecto, su ojo, su oído, su tacto, ¿no? Digamos, a través de la palabra, sigue aumentando sus filas de lectores. Y bueno, eso es algo que nos interesa muchísimo como comunidad. Les agradezco mucho su participación, gracias al público que nos acompañó y nos seguimos viendo en los eventos de la Cátedra Alfonso Reyes que ocurrirán en esta misma sala. Y de hecho, dentro de algunos minutos empieza el siguiente. Muchísimas gracias. A nombre del Tecnológico de Monterrey, le damos un cálido agradecimiento a nuestras invitadas y los invitamos a que sigan participando en el programa cultural de la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, edición 2022. Por su atención, muchas gracias.